Saludos, ¿qué tal, youtubers? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal numismático Coin Hunter Texas. Y el día de hoy estoy muy contento de estar con ustedes. Si es la primera vez que estás por el canal, te invito a suscribirte. Eso es rápido, sencillo y totalmente gratis. Bueno, el día de hoy vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a basarnos un poquito en lo que es la numismática básica, porque hay varios compañeros que nos están haciendo pues la petición de saber cómo identificar un grado, cómo identificar sus monedas, cómo saber cuánto valen sus monedas, si están en un buen grado, si están en una buena condición, cuánto valen. Mucha gente se pregunta cuánto valen los centavos de 1943, por qué son de color plateado. Todo eso lo vamos a resolver en segundos, porque ya hemos hecho varios videos respecto a esto, a los centavos de 1943. Hay mucha gente que piensan que valen mucho dinero, o hay gente que te dice que valen mucho dinero, y aquí te vamos a decir desde nuestra perspectiva lo que pensamos, o la verdad, se podría decir. Tal vez, no me gusta decir que la verdad, porque yo pues simplemente soy un informador de lo que es la numismática y no quiero alardear de más, ¿no? En decir que yo soy la verdad absoluta. Mucha gente se ha preguntado ¿por qué? ¿Cuánto valen estos centavitos de 1943 o 1944? Incluso, miren, aquí tengo un montón, tengo un puño de los que tengo, porque tengo obviamente separados por año. Todos estos son de 1944, miren, de lo que saco de mis cacerías de arroyos. ¿Cómo haces cacerías, Julián? Bueno, eso es bien sencillo, te los voy a poner aquí. Conseguimos en el banco cajas de... ¡ay! Pobrecitas monedas, les tocó pachurón. Monedas de pennies, de las que reempaquetan las compañías o el banco. Y a estas obviamente las checamos una por una, rollito por rollito, para buscarle los wheat pennies. Es muy fácil que tú vayas a eBay y compres los rollitos de wheat pennies ya, pero la verdad, amigo, esos ya están más que recontrachecados. Entonces va a ser muy difícil que tú te encuentres un error, una fecha importante, una pieza de calidad, posiblemente en un rollito de wheat pennies que compres en eBay. Entonces es más recomendable hacer las cacerías uno mismo. Bueno, todo el mundo se ha hecho la pregunta, ¿cuánto valen mis monedas? Vamos a tomar de referencia esta, porque es la más común, 1943, la que mucha gente tiene dudas, ha escuchado en televisión abierta, que vale miles y millones de dólares. Incluso yo tengo un video ya hablando del centavo de 1943, y sí, efectivamente, es un centavo que llega a costar mucho dinero, pero tiene sus especificaciones, ¿no? No quiere decir que cualquiera de estas va a costar 100 mil dólares, 200 mil o 500 mil, como por ahí Walter Mercado te anda diciendo en sus videos. Vamos a usar lo que la gente numismática, la gente que le gusta la numismática, usa, que son las guías numismáticas. Nosotros nos basamos a través de guías numismáticas que se actualizan anualmente. Como les voy a enseñar, si quieres esta, yo te puedo poner el link de estos libros. Ahorita están a un bajo costo, en $18. Miren, voy a poner nada más la fecha, 2018. Y obviamente los precios van subiendo anualmente o van bajando según el mercado, según la cantidad de piezas que se hayan certificado. Y ahorita vamos a trabajar con el 2019, ¿verdad? El libro se llama North American Coin and Prices. Tú lo puedes buscar así, pero por derechos de autor yo no quiero ponerle la carátula del libro. Pero sí te puedo compartir en la descripción del video el link donde lo puedas comprar. ¿Para qué? Para esto, para que tú tengas una referencia de cuánto valen tus monedas, ¿verdad? Para que no andes preguntando por ahí o en los grupos, ¿cuánto valen? Entonces, es muy importante que tú siempre compres una guía numismática si tú vas a empezar a coleccionar monedas, para que sepas el valor de las piezas. Obviamente, las piezas importantes de 1943 son los double dice, ¿no? O la famosísima pieza que viene en cobre, del año de 1943. Eso te lo voy a decir rapidito. Si fuera del año de 1943 y fuera de cobre, esta moneda valdría mucho dinero.
pero desgraciadamente, pues todas estas que son plateadas es normal porque están hechas de steel, de acero. Entonces, a razón de eso, son normales las del año de 1943, para que lo sepan, de steel. Si son plateadas, son normales. La importante, la cara, es de cobre, ¿verdad? Y el peso es de 3.1 gramos. Bueno, vamos a lo que nos truje, Chencha. La guía numismática. La guía numismática siempre nos va a ayudar a reconocer los valores de las monedas. Es muy importante que tú compres una guía numismática para que estés en los valores. Aquí estamos en lo que son las fechas de 1940 y tantos. Y como podemos observar en la parte superior, aquí arriba, vamos a hacerle el zoom. Y por ahí está bien. Aquí tenemos la fecha de 1943, ¿verdad? Quiero que sepas que si tú eres una persona que coleccionas errores, los únicos errores que tú vas a ver normalmente en esta guía son double dice, ¿no? Si tú quieres chequear un error que tengas, a lo mejor de laminación o que le faltan letras, un die clash, un die crack, no están en las guías numismáticas. Normalmente en las guías numismáticas te aparece solamente lo que son los double dice o los reponch marks, ¿verdad? Las marcas de reponchado que tienen a veces en las letras. Porque mucha gente también me ha preguntado, oye, es que mi letra tiene una S, oye, es que mi letra tiene una D, es que mi pen y mi centavo no tiene letra. Es totalmente normal. Son las casas de acuñación donde hicieron cada moneda. Vamos a poner de ejemplo. Si esta tiene la letra S, fue hecha en San Francisco. Si esta es la letra D, fue hecha en Denver. Y si no tiene letra, fue hecha en Filadelfia. Esa es la forma más fácil de reconocerlo. Ahora vamos a lo que son los valores. Si nos basamos en la parte inferior, por eso tomé también de referencia estas piezas. 1943, letra S. Ahí te tiene muchas letras y mucha gente desconoce qué significan eso. Son abreviaciones en inglés y números. Bueno, cuando tú certificas una moneda, te la certifican desde, normalmente desde el grado 02, que es el G2, hasta el MS70, que no viene mencionado aquí, dada la escasez de esas piezas en ese grado. Si existiera un centavo de 1943, letra S, MS70, estás hablando de una pieza con mucho valor numismático, muchísimo dinero valdría esa pieza. Un traguito al agua. Bueno, para que alcances a identificarte, vamos a ayudar ahorita a reconocer las iniciales o las abreviaciones, ¿verdad? Vamos a lo que es el G4, aquí arriba. Un ejemplo podría ser muy bien esta pieza, que ya está muy dañada, ya está muy circulada. Entonces, esta pieza podría corresponder prácticamente fácilmente a lo que es un G4 de un centavo de 1943, letra S. Con un G4 valdría 40 centavos de dólar aproximadamente. Ahora, vámonos a lo que sigue. La letra que sigue es la letra Very Good. Very Good quiere decir que está en una condición más o menos aceptable. Luego está la inicial Fine, 12. Si te das cuenta, entre mejor le dan la calificación, va subiendo el grado, ¿verdad? Del 12 se va al 20, al 40, al 50 y al 60, y va aumentando el valor de la pieza. Vamos a poner un ejemplo que a lo mejor esta se encuentra en un grado Very Fine, ¿no? Exagerándole, un Very Fine, y esta pieza andaría en un valor aproximado de 65 centavos de dólar. Oye, es que mi moneda brilla más que la tuya, Julián. Perfecto, para eso vamos a adentrarnos a algo más importante. Para que tú alcances a tener una pieza con un valor importante, necesitas mandarla a certificar. Necesitas mandar a certificar la pieza para que la compañía certificadora te dé uno de los mejores grados que estén aquí arriba. Solamente un experto de estas compañías certificadoras pueden dar esos grados, no desde que la pongas en un grupo o que te dijo o por ahí alguien, oh sí, es que esa pieza vale muchísimo. Antes de enseñarles algunas piezas certificadas que tengo de 1943, les voy a enseñar una que yo mandé a certificar prácticamente en inicios míos de la cacería, y yo la vi en una excelente condición. Dije, wow, esta pieza trae un brillo impecable, está muy bonita, este centavito está muy bonito. Y lo mandé a certificar. Desafortunadamente perdí
ahí más de $75 porque yo le vi un Reponch Mark también y tuve que pagar un adicional. NGC dijo que esta pieza no me la certificaron, no la encapsularon, porque está alterada la superficie. Son cosas que pasan, pero se aprende con el tiempo. Entonces, toda esa gente que me ha preguntado, yo quiero certificar mis piezas. Bueno, para empezar tienes que pagar una membresía con la compañía certificadora y es un largo proceso y es un largo tiempo el que toma certificar una pieza. Entonces, yo siempre les he recomendado esto, comprar ya certificado. Es bien fácil y eso sí te lo recomiendo si tú quieres. En eBay es muy sencillo que tú compres certificada la pieza ya y obviamente ya llevas la autenticidad de que la pieza es legítima y te evitas tanto proceso, tanto procedimiento, tanta espera para que llegue tu pieza a tus manos. Miren, esta bonita pieza del año de 1943 me la certificó PCGS con un grado MS64. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ir aquí a lo que es el libro y chequen, un 1943, tenemos la referencia abajo, no viene MS64. El valor más aproximado de hoy es el MS65, que está en $28. Entonces hay que tener también cuidado cuando mandas a certificar una pieza, porque a veces terminas pagando más de lo que vale la pieza. Digamos que esta pieza alrededor en el mercado ahorita está ya certificada entre los 18 y $25, digamos aproximadamente, ¿va? Imagínate, y te gastaste nada más con la pura certificada, los envíos, el procesamiento, muchísimo más que eso. Pero vale la pena y es importante que si tú tienes una pieza sin certificar y piensas, ¿estás seguro que es un double die, un repunch mark o algún error? Es importante mandarla a certificar la pieza, ¿va? Digamos, un ejemplo, si yo tuviera esta pieza y digo, ¿sabes qué? Yo pienso que es un double die y la mandas a certificar, puede que te llegues a topar con una sorpresa como esta, ¿va? Ahí lo tenemos, es otro centavo de 1943, letra S, con double die, con un grado MS63. Esta bonita pieza la gané en mi grupo. Esta pieza la estaba rifando un compañero, Ricardo Israel Espínola, que le mando un saludo. Es un fiel seguidor del canal y es una persona muy activa en el grupo. Él la puso a rifa y le compré yo todos los números. ¿Por qué? Porque me interesaba la pieza para hacer este video. Así es que si tú no estás en numismática y estás dentro de Estados Unidos, te invito a que entres. Es un grupo muy serio. Siempre respetamos las reglas y a la gente que no las respeta, pues les damos las gracias y los mandamos a descansar o que vayan a otro grupo. Pero ahí tienen, miren, esta bonita pieza, si tú la escaneas, te va a dar el resultado del valor. Y es raro, déjales digo que los errores por lo regular no te aparece el precio. Si es un die crack, un die clash, un desalineamiento, un off center, cuando tú escaneas la pieza no te da un valor, no te da un precio. Pero por lo regular, los que son los double dice, que son libros como este, que pues son apoyados por las compañías certificadoras. Creo que al final viene la referencia. Aquí está, al final del libro. PCGS es una persona que respalda esta guía numismática. Y obviamente lo que son los double dice, o la mayoría de los double dice, sigue, te da un valor aproximado de esta pieza. Creo que de esta pieza está en los $200 aproximadamente, este bonito y hermoso double die. Bueno, pues con eso vamos a concluir el video en esta ocasión. Nada más quiero invitarlos, esta rifa está totalmente gratis en el grupo de Numismática USA para todos los miembros. Esta pieza se va a rifar esta semana totalmente gratis, cortesía de su servidor. Así que te invito a que te suscribas al canal y estés al pendiente de lo que es el grupo. Y si eres una persona que quieres invertir en metales preciosos, esta la tengo, la rifa también, pero esta es la rifa con el Powerball. Tendrías que entrar al grupo para identificar cómo jugamos, cómo interactuamos y cómo nos la pasamos todo el tiempo felices y contentos dentro del grupo de Numismática, ¿sale? Bueno, pues yo me despido, que tengan un excelente día, saludos para todos y no olviden compartir el video.
A mí me hacen feliz compartiendo la información y espero que de verdad hayan aprendido un poquito en cómo usar la guía numismática. Y les dejo el link en la descripción de este video para que se compren su guía y no les den gato por liebre, ¿sale? Se despide su amigo y servidor Julián Sahagún del canal Coin Hunter Texas y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, youtubers.